Amigos, perdonen la indumentaria. La explicación es muy sencilla. En días pasados, escuché a Agustín Barrios Gómez decir: mi secreto es el pescado. Pensé, ¿tendrá un ojo de pescado? Me dije a mí mismo: Peter, he ahí la clave de todo. Tus sospechas se han confirmado. No estabas equivocado al decir que Agustín Barrios Gómez sabía algo acerca de los seres de otros planetas. Inclusive llegué a sostener mi teoría de que Agustín Barrios Gómez pertenecía a uno de ellos. Eso me hizo colocarlo en mi lista negra y en primer lugar como sospechoso de ser una persona ultraterrestre. Desde entonces me lo estuve fichando. Le di champú. Y la oportunidad se dejó venir. Agustín, sin miramientos y sin temor a ser descubierto, declaró: mi secreto es el pescado. Ipso facto, me dirigí a Acapulco. Me arrojé a la quebrada a investigar lo que Agustín Barrios Gómez decía. Tenía que observar a los peces más detenidamente. Me encuentro en estas fachas porque acabo de llegar en un flecha coyoyaya, en flecha roja, ya que no había espacio. Y para no perder el tiempo en cambiarme, vine inmediatamente a estos estudios para desenmascarar y para platicarle las cosas raras que observé. Aún estoy todavía mojado. Mis cejas tapatías. Lágrimas de sangre. No tuve tiempo ni de volarme una toalla del hotel. La madera. Bien, heme aquí, puesto más que un cerillo, listo para desenmascarar a Agustín. Bien, vayamos al meollo del asunto. Al arrojarme en la quebrada para tratar de observar cómo se estaba la movida entre los peces, lo único que pude ver fueron sardinas que se movían de un lado para otro a velocidades casi supersónicas, como diciendo: aguas, este cuate nos quiere enlatar. Entonces me dije a mí mismo: Peter, este no es el lugar. Vamos a otra parte donde los pescados sean más lentos. Salí, no sin que antes me dieran uno que otro dólar los turistas que se encontraban en Acapulco, ya que creían que yo era un clavadista. Claro. Entonces me dirigí a Piedra Cuesta. Ahí descubrí por qué le dicen Piedra Cuesta. Porque tiene unos cayotes de hacha exquisitos. Y además que lo agarra uno la ola y lo acuesta. Bien. Poco pude investigar, pero cada vez estaba yo más intrigado. De ahí me dirigí a Caleta, esa hermosa y quieta playa guerrerense. Quise contratar a un lanchero para que me alejara de la playa y me condujera a un lugar donde existieran peces que se dejaran ver. Es decir, quería enfrentarme al peligro. Todos los lancheros se oponían. Me decían que estaban acostumbrados a llevar solamente a gabachas. Sin embargo, uno de ellos no se resistió cuando le ofrecí el triple de la tarifa. Le dije: te pago 3 veces más que a una gringa. Inmediatamente aceptó. Bien. En alta mar, cuando estábamos en pleno mar abierto, me arrojé al agua. En mi masa encefálica solo existía la idea de desenmascarar a Agustín. ¿Por qué decía siempre: mi secreto es el pescado? Ya ubicado en lo más profundo de aquellas aguas, sentí de pronto un abrazo. Me dije a mí mismo: Peter, ¿por qué te abrazan? No es el día de tu diablo. No es Navidad, no es Año Nuevo. El terror se apoderó de mí cuando me di cuenta que eran varios brazos. Estaba yo en las garras de un pulpo. ¿Pruebas? Aquí está uno de sus brazos. Aquí vino la lucha del hombre contra el mar. Tenía que hacer algo. Ni a cejazos me defendí. Con el primer cejazo me soltó y huyó espantado, no sin dejarme bañado en tinta. Le dije: ¡no huyas, cobarde! Pero mi escafandra no permitió que me escuchara. Ahí fue cuando me encontré un tiburón. Inmediatamente me acordé de Mickey Laure cuando cantaba eso de: tiburón, 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 tiburón a la vista. Entonces perdí el miedo. Porque yo dije: si Mickey Laure canta el tiburón, tiburón,
quiere decir que son inofensivos. Qué equivocado estaba mi Clau. El doctor me dijo que tardaría yo 3 semanas en curarme de las heridas que tengo en la espalda. Quedé como Eloy Cavazos en uno de sus peores tardes. Afortunadamente salí a flote. El lanchero me estaba aguardando. Este no pudo soportar su curiosidad y me dijo: Don Peter, ¿por qué se tira usted donde hay tiburones y pulpos, pudiendo nadar como cualquier otro turista a la orilla del mar? Yo le dije: porque estoy averiguando el secreto de Agustín Barrios Gómez. Me dijo: ¿el cuál secreto? Entonces yo le contesté: ipso facto, dice que su secreto es el pescado. Inmediatamente el lanchero con astucia me dijo: claro que su secreto es el pescado, porque la carne está muy cara. Ahí fue donde abrí los ojos con puras cejas y me dije: Peter, la regaste. Estaba cuenteando el gordo. Su secreto era el pescado porque le salía más vara. Era lógico. Al llegar a México, compro un periódico vespertino y me entero de que suben el precio de la leche. Ahí fue donde me dije a mí mismo: Peter, que no te vuelvo a ver las cejas, Agustín. Ahora vuélvelo loco tú. ¿Cómo? Muy sencillo. Subió la carne y él dice: mi secreto es el pescado. Pues bien, si subió la leche, yo digo: mi secreto es el jocoque. Ah, ¿verdad? Ahí te dejo esa frasita para que me la mejores, Agustín.